Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Sed todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Un saludo especial, como no, a los peregrinos de la parroquia Santa Ángela de la Cruz de San Lucas de Barrameda, diócesis de Jerez. Al grupo de peregrinos Juan Francisco Holguín Murillo. A la parroquia de la Purificación de Almendralejo. Parroquia de los Desamparados de Elche, Grupo El Consuelo de María, Parroquia San José de Elche, el Grupo de Peregrinos Virgen de Fátima, todos ellos de la diócesis de Orihuela, Alicante. Grupo de Peregrinos Juan Luis Selma Foch, de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Heraldos del Evangelio de la Archidiócesis de Madrid. Grupo de Nuestra Señora de Gracia, Talavera la Real, la parroquia Jerez de los Caballeros, parroquia San Mateo Apóstol de Alburquerque, la parroquia Santa Marta Virgen, todos ellos de la diócesis de Mérida, Badajoz. Grupo de peregrinos de la parroquia San Benito Abad, Yepes, archidiócesis de Toledo. Grupo de peregrinos, parroquia San Nicolás y El Salvador de Requena, archidiócesis de Valencia. Grupo Mariano de Oración de Valladolid y peregrinos de la parroquia de La Oliva, San Fernando, diócesis de Cádiz y Ceuta. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Palabra de Dios. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos,
Si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en este segundo domingo del tiempo de Pascua, lo primero que me gustaría resaltar es lo que hemos escuchado en la oración colecta. Ahí el sacerdote, un servidor, en nombre de todos, ha pedido a Dios que acreciente los dones de su gracia para que comprendamos los cristianos qué sangre nos ha redimido. La sangre del Hijo de Dios hecho hombre. Y en este sentido, también al hilo de las lecturas, me gustaría resaltar lo que hemos escuchado en el Salmo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y efectivamente así es. Eterna es su misericordia porque ha tenido misericordia del ser humano. Dios no nos ha amado de broma. No escatimado en nada por nuestra salvación. Nuestra salvación ha costado la vida del Hijo de Dios hecho hombre, con una muerte sufriente a más no poder. De hecho, con la muerte más cruel de la época, la pena por crucifixión, no sin antes recibir una flagelación terrible. Dios no nos ha amado de broma. En el crucificado se manifiesta de manera patente e irrevocable cuánto nos ama Dios a todos y a cada uno de nosotros. El grado infinito de misericordia que ha tenido con nosotros. Y precisamente también quiero hablaros de la misericordia, porque hoy es segundo domingo de Pascua. Hoy el Papa, el gran Papa, San Juan Pablo II, instituyó la fiesta de la Divina Misericordia en atención a esas revelaciones que tuvo esa gran santa también, Santa Faustina Kowalska. Muy interesantes esas revelaciones, desde luego os recomiendo que las conozcáis. Jesús se manifiesta a Santa Faustina y le dice que en este día abundantes gracias derramará por su misericordia. Pidamos, por tanto, al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude con su gracia a evitar el pecado y realizar la obra buena según el querer de Dios. También precisamente al hilo de esta devoción al Cristo de la Divina Misericordia, os animo a que todos tengáis una imagen del Cristo de la Divina Misericordia en casa y lo veneréis. Así como si también frecuentáis una parroquia concreta, que también tratéis de hacer fuerza
para que en esa parroquia haya una imagen del Cristo de la Divina Misericordia y se le venere, porque Jesús nos ha dicho que en esa imagen concreta, si se venera, en el día a día, Él derramará abundantes gracias salvíficas a todas las personas que vivan en ese hogar o en esa casa de Dios. Por otro lado, también apelando a esa misericordia, a ese mensaje de salvación de Jesús, es interesante otra cosa que revela Jesús por medio de Santa Faustina. Es necesario, dice, ayudar a los sacerdotes en la salvación de las almas. Mirar, es importante que tomemos conciencia de que todo bautizado es sacerdote. Yo no sé si a lo mejor alguna persona de las aquí presentes le pueda sorprender lo que estoy diciendo, pero es así. En virtud del bautismo, recibimos el sacerdocio común. Y hay algunas personas del pueblo de Dios que ostentan el sacerdocio ministerial en virtud del sacramento del orden. Pero ya en el bautismo se recibe el sacerdocio común. Alguno dirá, pues yo pensaba que sacerdote pues es aquel que confiesa, que celebra misa. Pero entonces yo soy sacerdote, sí. Todo bautizado es sacerdote, sea hombre o mujer, niño o niña. Entonces alguno preguntará, ¿y entonces esto de ser sacerdote en qué consiste? Mirar, un sacerdote es un abogado, un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, para ofrecer sacrificios y oración buscando la salvación del mundo y buscando dar gloria a Dios. Pues bien, precisamente en virtud del sacerdocio común que todo bautizado recibe, también vosotros los laicos, fiel a vuestra identidad de laico, estáis llamados a colaborar con los sacerdotes, aquí se entiende, con los que ostentan el sacerdocio ministerial, en la salvación de las almas. Ojalá así lo hagáis, con vuestra ayuda en las parroquias, con vuestras oraciones, con vuestros sacrificios, con vuestras buenas obras, con vuestras buenas obras de caridad, conscientes de que muchos cristianos no son practicantes, son cristianos pero no vienen a misa, y hay otros que son agnósticos y ateos. Pues bien, estos, aquellos que son cristianos no practicantes, ateos o agnósticos, conscientes nosotros, los que sí solemos frecuentar la iglesia, de que el único evangelio que estos van a leer es nuestro modo de vivir. Que ojalá aquellos que frecuentamos la iglesia veamos de tal manera que nuestra vida sea una invitación a que quieran seguir de una manera más fiel a Cristo, que quieran darle gloria asistiendo con devoción, con coherencia a la misa, porque debemos rendir culto de adoración a Dios por medio de la misa. De hecho, mirar, no es mi opinión, Catecismo de la Iglesia Católica, número 2181, no es mi opinión lo que voy a decir. El cristiano tiene obligación importantísima de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y si no se va es pecado mortal, salvo que se tenga una causa de gran peso, como por ejemplo estar enfermo, o cuidar de una persona mayor, una persona enferma, y que nadie te pueda sustituir un sábado por la tarde o un domingo. Alguno, a lo mejor, tiene la tentación de pensar, por la iglesia muy severa, ¿no? Porque un solo domingo falte a misa, estoy en pecado mortal. Mirad, no se trata de que la iglesia quiera enviar a personas al infierno, se trata, más bien, por lo menos tal como lo veo yo, que si la Iglesia lo califica así es porque quiere acentuar el deber grave que tiene todo cristiano de rendir culto de adoración por medio del acto de culto más grande, que es la misa del domingo. Y, por supuesto, asistiendo con devoción y con coherencia, que hay que ser cristiano dentro de la Iglesia, pero fuera también, en ese buen ejemplo que debemos dar a los demás como cristianos. También en esas revelaciones de Jesús a Santa María Kowalska le dice, oh sacerdote,
se te ha dado mucho, pero de ti se exigirá también mucho. Que tomemos conciencia, los que somos sacerdotes, de la dignidad grandiosa que tenemos. Yo me siento muy honrado, muy feliz de que Dios me haya dado el don del sacerdocio, pero también soy consciente de la gran responsabilidad. Soy consciente de aquello que dice Jesús en el Evangelio. A quien más se le dio, más se le exigirá. Y entonces, en ese sentido, nosotros, sacerdotes, que tomemos conciencia del gran don, pero también de la gran responsabilidad, que un sacerdote pueda hacer mucho bien en la Iglesia y puede hacer mucho mal en la Iglesia. Queridos laicos, en este sentido, necesitamos de vuestra oración, que recéis por nosotros, necesitamos de vuestro buen ejemplo. Necesitamos laicos también comprometidos, no solo sacerdotes o religiosos, laicos también comprometidos. Porque, al fin y al cabo, Satanás lo que pretende es que seamos cristianos mediocres, tibios, insulsos, que nos falte sangre. Y, desde luego, el Evangelio no espera esto de nosotros. Jesús en el Evangelio es exigente, si leemos con atención lo que nos dice Jesús. Os he destinado para que deis fruto. Y ojo al dato, No acaba ahí la frase. Os he destinado para que deis fruto, y fruto abundante. Efectivamente, con toda legitimidad, Jesús nos puede exigir, puede esperar de nosotros que demos fruto abundante, ya sea sacerdote uno, laico o religioso. Con toda legitimidad puede esperar mucho de nosotros, porque Él a sí mismo se ha exigido mucho. Ha exigido mucho para su propia persona hasta dar la vida en una muerte, insisto, dolorosísima, horrible, a más no poder. Tanto se sufre, tanto se ama, y amor con amor se paga. Por lo demás, no me gustaría acabar esta breve reflexión que estoy compartiendo con todos vosotros sin recomendaros que intensifiquéis vuestra oración para la jornada de mañana, muy importante para España. Aquellos que podáis ejercer el voto, recordar qué partidos defienden las ideas cristianas y qué partidos continuamente están poniendo palos en la rueda al funcionamiento de vida de la Iglesia, así como al día a día de la vida de los cristianos. Y eso se tiene que votar, se tiene que notar en nuestro voto, se tiene que notar en nuestra oración, que elijamos bien para España, para nuestra gran nación, que elijamos bien para que se respeten los sentimientos cristianos, que muchas veces no se respetan y encima sale gratis. Muchas veces vivimos situaciones en las cuales se cachondean de nuestra fe y no les pasa nada. Pues bien, aquellos partidos que defienden a la Iglesia, que defienden nuestros sentimientos cristianos, creo sinceramente que son los que debemos votar y a quienes debemos también nuestras oraciones para hacer de España una gran nación y una nación como Dios quiere, cristiana, por toda la eternidad. Voy acabando ya, pero por no dispersaros, a modo de resumen, quiero resaltar tres ideas. En primer lugar, y brevemente, en primer lugar, que confiemos en la misericordia de Dios, que en este día, ya esta víspera, mañana también, es la fiesta de la Divina Misericordia y serán derramadas abundantes gracias de misericordia, si así lo invocamos, al Cristo de la Divina Misericordia. En segundo lugar, he querido resaltar que es necesario ayudar a los sacerdotes en la salvación de las almas. Todos estamos llamados a evangelizar, no solo los sacerdotes, también los religiosos, también los laicos. Y Jesús espera de vosotros, laicos, cristianos comprometidos, también, por supuesto, de los sacerdotes y de los religiosos.
Y en tercer lugar, acordándonos de esas personas de especial consagración que, queridos laicos, apoyéis con vuestra oración la vida de los sacerdotes, así como la vida de los religiosos. ¿Qué decir de los religiosos? Ellos rezan por todos, por los que rezan y por los que no rezan. ¿Y qué decir de los sacerdotes? Gracias a ellos, Jesús se hace presente en medio de la comunidad. Gracias a ellos, nos llega el perdón por medio del sacramento de la reconciliación. Pero eso sí, tanto religiosos como sacerdotes tienen una gran labor, pero necesitan de vuestra oración. No los olvidéis en vuestras oraciones en el día a día. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Puede venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos nuestra oración a Dios nuestro Padre, para que la comunidad cristiana, confirmada en la fe, dé razón de su esperanza ante todos los hombres. Respondamos: Padre, santifica en la verdad a tu Iglesia. Padre, santifica en la verdad a tu Iglesia. Por todo el pueblo cristiano convocado en el día del Señor, Pascua de la Semana, para que manifieste la presencia de Cristo resucitado con la alegría de vivir en un mismo lugar y con el mismo corazón, roguemos al Señor. Padre, santifica en la verdad a tu Iglesia. Por nuestra comunidad, para que crezca junto a los recién bautizados como una verdadera familia de Dios, asidua en la escucha de la palabra, perseverante en la oración, testigo en la caridad fraterna, roguemos al Señor. Padre, santifica en la verdad a tu Iglesia. Por todos los que viven la experiencia del dolor, para que no se dejen vencer por el desánimo, sino que por la fuerza de la fe y la solidaridad de los hermanos, sientan que el Señor está cerca de cada uno de ellos. Roguemos al Señor. Padre, santifica en la verdad a tu Iglesia. Por el cristiano que duda, por el incrédulo que quisiera creer y por todos los que buscan con amor la verdad, para que, iluminados por la gracia pascual, reconozcan que no hay otro hombre fuera de Cristo que pueda salvarnos. Roguemos al Señor. Padre santifica en la verdad a tu Iglesia. Por todos los aquí presentes, para que nos dejemos evangelizar con un corazón dócil y seamos resonancia viva de la Pascua que nos salva. Roguemos al Señor. Padre santifica en la verdad a tu Iglesia. Oh Dios, Padre nuestro, principio y fuente de todo don, que el Espíritu de tu Hijo resucitado nos introduzca en la plenitud de la verdad pascual y nos inspire los gestos y palabras para testimoniarla en la realidad humana de nuestro tiempo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre, que
quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios,
Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bien, ahora para la distribución de la Sagrada Comunión, los diferentes sacerdotes que estamos en el altar bajaremos para daros la comunión. Eso sí, las personas que debidamente preparadas estén pueden acercarse a comulgar
El resto, por favor, permanezcan sentados en actitud de oración si, lógicamente, tienen posibilidad de sentarse. Gracias. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya. El Señor es nuestro Rey. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, victoria, tocad. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor que llega a regir la tierra. Aleluya. Aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras,
fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, te echó comida y calor, sentados como amigos a compartir el cenar. Allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor. En todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Bien, antes de terminar, voy a impartir la bendición de los objetos religiosos para todas aquellas personas. Para todas aquellas personas que traen objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Los bendecimos en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien. Quedan bendecidos, por tanto, todos los objetos religiosos que habéis traído con intención de que se bendigan ahora. Por lo demás, para terminar, no me gustaría acabar esta Eucaristía sin dar las gracias a los monaguillos, a los acólitos que han servido
han servido en el altar, así como también a las personas que han participado por medio de las lecturas, del canto y, en definitiva, a cualquier otro aspecto para que salga una celebración digna, tal como la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, así como el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, se merecen. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinaos, por favor, para recibir la bendición solemne. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda asechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Regina Chevi, letare. Aleluya. Qui aquae lerum iste portare. Aleluya. Resurrexit sicut ixit. Aleluya. Ora pro nobis Deum. Aleluya. Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el ave a su corazón. Ave, ave, ave María. Rezad por el Papa, rezad por la Iglesia, por los pecadores, haced penitencia. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Como les decía, procuremos retirarnos hablando en voz baja o en silencio, pero que se note que es un recinto de oración. Muchas gracias.